Caducci Cop, Q Deporte. El club de Radamel Falcao Mónaco también dio su opinión sobre el estado físico del delantero colombiano. Y lo comunica aquí con la Federación de Fútbol Colombiano. Y la Federación Colombiana de Fútbol está decidiendo si un jugador está recuperado de su lesión en la rodilla y si él lo junga mundial, sí o no. Así, el vicepresidente del club francés ha declarado ave. Nos tengo corda el vicepresidente Bisa en conferencia de prensa que apenas 4 lunas pasadas con Falcao ahora lesionado. Y un lesión así, te toma 6 para 8 lunas para cura. Pero en Colombia no te toma decisión. Mundial sí o no para Falcao. Y juega preparatorio de mini basketball a continuar en la cancha de Aruba Junior. Viva llamarse de web cada paso encima con juega de basketball mini. Master de vacancia de Aruba Junior y de West de vacancia de Estrella. Está jugando, juega en un preparatorio, el campeonato mes, que comenzó después de vacancia de escolta, septiembre. Decidimos, la federación y yo tuvimos una reunión donde planteamos de comenzar el mini en estos meses, porque como es decir, ahora en estos meses vienen las vacaciones. Los muchachos, para que más o menos se vayan preparando, decidimos estas 2 lunas, por ejemplo, hacer un campeonato preparatorio que le llamamos para que todos los equipos ingresen aquí a este campeonato y ya lleguen con cierta preparación cuando comience el campeonato. Esa es la idea de este campeonato preparatorio. ¿Y cómo lo ve los muchachitos? Bueno, mire, le voy a decir, se sabe que ya yo he estado aquí otras veces. No es que estén muy deficientes, pero la idea que se manejó fue de empezar por eso mismo, porque tuvimos un año o dos atrás en que el mini cogió cierta calidad, y no es mentira de que ha bajado un poco la calidad. Y cuando vamos a ver, la base de los A-Class, de los juniors y de los pasarelas, son los minis. Entonces queremos reforzar lo que es la competencia del mini y las categorías del mini. Por lo que jugamos una semana, descansamos otra, jugamos una semana y descansamos otra, así hasta que terminan las vacaciones. Y ya después en septiembre comenzaríamos con el campeonato nacional. ¿Y usted está de acuerdo con la federación que cada equipo tiene que tener un mini para jugar arriba? Yo creo que sí. Creo que hay muchos coaches que no están muy de acuerdo, porque yo soy muy partidario de eso. Porque entonces, si no hacemos eso, estamos trabajando para 1 o 2 años y hay que trabajar para futuro. Porque por decir, cuando los jugadores de la clase terminen ya por su edad o porque se fueron hacia Holanda, ¿quién los va a sustituir si no hay una base hecha allá? Correcto. Así que yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Así que hay trabajo que hacer con los mini. Sí, eso sí. En las categorías de abajo para entonces tener las de arriba. Juan Estanjo que mira el chiquitín en un basketball. Mañana está continuando en el Club Estrella allá en Santa Cruz. Ronnie.